Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo estado. Tania Iturri. La doctora Tania Iturri es abogada de profesión. Actualmente trabaja en el Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Es especialista en transparencia, normativa y capacitación y docente universitaria de Derecho Procesal y Procedimiento Penal. Soy abogada del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Estamos en el módulo de transparencia de la gestión pública y ahora vamos a ver lo que es la política y el programa de transparencia. Vamos a entrar a ver la inducción al programa de transparencia. Esta inducción se hace a servidores públicos, se hace a la gente, se hace a la ciudadanía para que conozcan qué es el programa de transparencia, en qué consiste el programa y qué es la política. Nosotros vemos en la diapositiva una pirámide que apunta a vivir bien. Todo lo que hace nuestro Estado, todo lo que está enmarcado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo en la Constitución Política del Estado, está enmarcado y apunta al vivir bien. Nosotros consideramos en el Ministerio que el vivir bien es nuestra meta. Luchar contra la corrupción, prevenir la corrupción, es tratar de alcanzar ese vivir bien. Entonces, tenemos en la base de la política ese vivir bien. Podemos ver también, tenemos a la Constitución Política del Estado, tenemos una serie de artículos en la Constitución Política del Estado, tenemos al Plan Nacional de Desarrollo, que es un decreto supremo, la política es un decreto supremo, entonces son normas de nuestro Estado. Y el programa de transparencia ha nacido de esta política de transparencia. El programa de transparencia es un instrumento que las entidades públicas utilizan para poder hacer acciones de transparencia y prevención. Tiene 4 componentes esenciales que tienen que ser desarrollados por cada uno de los servidores públicos. Son el acceso a la información, la ética pública, la rendición pública de cuentas y el control social. Entonces, podemos decir que esa es nuestra base del programa de transparencia. Para este programa de transparencia, la política y los mismos conceptos que tiene nuestra Constitución Política del Estado, han nacido ya porque en el mundo existen otros países que han adoptado medidas de lucha contra la corrupción. Es así que tenemos, como ustedes pueden ver, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ha sido ratificada por ley de la República en ese entonces, el año 2005. Desde el 2005 nosotros tenemos como ley esta Convención Internacional. Y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, que ha sido ratificada también por Bolivia el año 97. Desde entonces nosotros contamos con este marco normativo externo. En otro punto tenemos a la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política del Estado
Tania adopta, tenemos más de 38 artículos que tocan temas de transparencia, de lucha contra la corrupción, de acceso a la información, de rendición de cuentas y de control social. Entonces tenemos nuestra Constitución como nuestro marco normativo supremo para abordar el tema de transparencia y lucha. También tenemos un decreto supremo, que es el decreto supremo, que ustedes ven, el decreto 29.72, ¿no? En este momento es el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo nos habla, nos marca la línea por la que debe seguir todo el Estado. Es nuestro plan estratégico a seguir. Del programa de la Constitución y del Plan Nacional de Desarrollo se desprende también otro decreto supremo de la normativa, que es un decreto que organiza la estructura y las funciones del órgano ejecutivo. Es el decreto 29.94, decreto que se lo denomina DOE, ¿no? Esta normativa ha sido ya adoptada hace un tiempo, y la política también, la Política Nacional de Transparencia, que es lo que vamos a andar ahora a hablar, vamos a hacer énfasis en esta política de transparencia, ha sido elaborada con participación ciudadana. Esta política hoy también, como les comentaba, es un decreto y tiene ejes de trabajo. Los vamos a ver más adelante. Los ejes de trabajo se desprenden, si vemos la diapositiva que tenemos, el cuadro de la Constitución, se desprenden de esta política. Nosotros como Ministerio hemos elevado nuestra solicitud a la Asamblea Constituyente para que sean incluidos en el articulado de la Constitución una serie de artículos que hablen de transparencia, de ética, de acceso, de rendición y además también de recuperación de bienes del Estado. Entonces, en este cuadro tenemos una gama de artículos que abordan todo el trabajo del Ministerio. Nosotros también en esta adopción que hemos logrado con la Constitución, con estos artículos que tiene, este Estado, el nuevo Estado plurinacional, tenga una demanda y cambio de patrones tanto culturales como institucionales. La gente, los servidores públicos, se tienen que acostumbrar a que la transparencia sea algo que se viva día a día, ¿no? La lucha contra la corrupción tiene que ser algo que se viva día a día también. Esto demanda un cambio de patrones tanto culturales como institucionales. Culturales porque la gente se tiene que acostumbrar a que el nuevo servicio público tiene que ser transparente, tiene que ser preventivo de la corrupción, y en institucionales, porque las instituciones públicas tienen que estar mucho más cerca de la gente, con participación ciudadana, con control social. Entonces, tenemos todos que cambiar, no solamente que el Estado cambie y nosotros no cambiamos, todos debemos cambiar, todos debemos adoptar como nuestros esos principios de transparencia y de lucha contra la corrupción. También vemos que esto ha facilitado la constitución política del Estado. Desde ahí va ese cambio de patrón. Desde ahí es nuestro marco, nuestro punto de vista. Tratando concretamente lo que es la política. La política de transparencia ha sido elaborada con estándares de derechos humanos. Esta política nacional de transparencia ha sido también una construcción colectiva con participación ciudadana. Nosotros, desde el 2006, desde que somos viceministerio, nos hemos juntado con gente, hemos hecho mesas de trabajo, en la que le hemos solicitado a la gente qué es lo que quieren del nuevo Estado, qué es lo que necesitan que se haga en el tema de prevención y de lucha contra la corrupción. Es así que se han hecho talleres a nivel nacional y se han repetido estos puntos que nosotros les hemos plasmado en la Política Nacional de Transparencia. Entonces, los ejes que la gente solicitaba, que el Estado debe procurar y debe impulsar, para que tengamos un Estado libre de corrupción, tenemos un primer eje que es el fortalecimiento de la participación ciudadana. La gente ya no quiere que el Estado le diga y le imponga las normas qué es lo que debe hacer. Entonces, con participación ciudadana, nosotros vamos a hacer políticas. Estamos haciendo leyes, por ejemplo, la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz ha sido recogida de una demanda de las personas. Todo el mundo dice que esa ley es una ley muy dura, una ley de venganza, pero la gente la ha solicitado así porque necesitamos ser duros en el tema de lucha contra la corrupción.
Entonces, nuestro primer eje de la política es el fortalecimiento de la participación ciudadana, que también lo logramos con un componente que es el control social. El control social no ha entendido como solo aquellas organizaciones que van a venir a hacerme presión y que me van a controlar lo que yo hago, sino como el control social de la participación de la gente en la gestión pública, ¿no? Que la gente se comprometa con el Estado y trabaje conjuntamente con el Estado para la consecución de objetivos comunes. El otro eje de la Política Nacional de Transparencia es el fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y el derecho de acceso a la información. ¿Qué tratamos en este punto? Se ha hecho un proyecto de ley de acceso a la información pública, un proyecto de ley que también ha sido socializado y también ha sido recogido de demanda de la gente. Nosotros entendemos a la transparencia como aquel diálogo auténtico que tienen los servidores públicos, que representan al Estado de alguna forma, y los ciudadanos. Que los ciudadanos sepan todo lo que está desarrollando el servidor público, sepan qué es lo que está haciendo el servidor público. Si nosotros nos denominamos servidores públicos, nosotros trabajamos al servicio de alguien más, al servicio de la gente. Entonces, es justo que esas personas para las cuales trabajamos, ellas sepan lo que hacemos, sepan los resultados que tenemos, sepan cuáles son nuestros planes a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, el tema de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información es un eje principal de la política. Tenemos otro eje que son las medidas que eliminan la corrupción. En este eje, nosotros, por ejemplo, hemos proyectado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, hemos impulsado su aprobación. Esta ley va concretamente a eso, ¿no? Medidas que eliminan la corrupción. Porque esta ley aporta tanto institutos nuevos, institutos como un consejo nacional que hace políticas, pero también va a participación ciudadana. En la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz existe control social, pero diseña también procedimientos para los cuales los jueces, los fiscales y los policías deben seguir para luchar contra la corrupción. Entonces, tenemos como el tercer eje el fortalecimiento de medidas para eliminar la corrupción. Como cuarto eje, tenemos la cooperación y coordinación interinstitucional. Esta coordinación interinstitucional, por ejemplo, se lleva a cabo con los ministerios. Los ministerios tienen, vamos a verlo más adelante, unidades de transparencia, las cuales hacen de nexo del Estado con la sociedad. Entonces, en esta cooperación interinstitucional participaron todas las entidades del Estado. Puede haber coordinación entre ministerios, coordinación entre empresas, entidades públicas, incluso coordinación entre aquellas empresas privadas que prestan servicios públicos, porque tienen algún tipo de relación, tanto con la gente como con el Estado. Por eso se ha creado el Ministerio de Transparencia. Antes no existía el Ministerio de Transparencia. En el 2006 teníamos un viceministerio de transparencia y lucha contra la corrupción que dependía del Ministerio de Justicia, pero había la necesidad y la voluntad política de crear un ministerio de transparencia. Es así que el año 2009, se ha creado este ministerio con dos ámbitos, con dos tareas principales. Como vemos, han sido divididos en los dos viceministerios que teníamos: el viceministerio de prevención de la corrupción, promoción de ética y transparencia, y el viceministerio de lucha contra la corrupción. Cada uno se encarga de tareas específicas. El Ministerio de Prevención, como su nombre lo dice, tendrá tareas para que exista transparencia, porque haciendo transparencia, ejecutando con transparencia, se previene la corrupción. Y el Ministerio de Lucha contra la Corrupción se encarga de ver casos concretos que ya han ocurrido, por cierto, casos, denuncias, que hay en varias entidades. Entonces, con estos dos ámbitos que han sido salen de lo que es la organización del órgano ejecutivo, nosotros estamos implementando la transparencia en la gestión pública, que es así como se llama el módulo que estamos viendo ahora, ¿no? Queremos que exista transparencia allá donde haya estado, en algún municipio, en alguna gobernación, tiene que existir conceptos de prevención y de transparencia. Entonces, este ministerio, que es la primera creación, nosotros tenemos entendido que es el primer ministerio que existe a nivel mundial, incluso de transparencia y de lucha,
se va a encargar de promover, coordinar políticas públicas y acciones de prevención y lucha en la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, ¿no? Entonces, no solamente está para defender intereses del Estado, sino también los intereses de la sociedad. Por eso también nosotros hemos creado y se han creado en cada ministerio las unidades de transparencia. Unidades de transparencia que, como les comentaba, son ese nexo entre Estado y sociedad. Actualmente tenemos en todos los ministerios unidades de transparencia. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Planificación, hacen estos acercamientos con la ciudadanía. Hacen lo que denominamos audiencias iniciales para acercarse a la gente y que pregunten a la gente qué es lo que quieren que hagamos o que trabajemos durante este año. Entonces, son en esas audiencias iniciales que son impulsadas por las unidades de transparencia que la gente elige resultados para poder ser desarrollados por estas entidades públicas a lo largo de la gestión. A mí me lo comentaba y les digo que las unidades de transparencia también van a ser implementadas en los gobiernos municipales y en los gobiernos departamentales. Entonces, en cualquier municipio, el municipio más alejado del país, va a existir una unidad de transparencia que va a ser ese mismo entre esa comunidad, entre ese municipio y el resto del Estado primero y el resto de la gente que vive ahí, ¿no? Entonces, a estas unidades se les encargan tareas muy importantes. La esencial tarea de las unidades de transparencia de los ministerios es transparentar la gestión del ministerio. Entonces, aquí como les comentaba en la diapositiva, tenemos la unidad de transparencia primero nuestra con nosotros, como Ministerio de Desarrollo, unidad de transparencia, y de dónde pertenece. Entonces, tenemos ese nexo. Y también va a ser nexo con los actores sociales, con otras entidades, porque se tiene que hacer una coordinación interinstitucional, va a ser un éxito con estas entidades y con las otros municipios, por ejemplo. En el caso de los municipios, se interrelacionará mediante unidad de transparencia con otros municipios para poder hacer acciones conjuntas. Va a venir la creación de las unidades de transparencia. La creación de las unidades de transparencia viene del decreto de organización del órgano ejecutivo, lo que hemos denominado BOE, ¿no? Entonces, ese artículo 125 nos dice que se crean estas unidades con cuatro tareas fundamentales. La tarea de acceso a la información pública, la promoción de ética de los servidores públicos, el desarrollo de mecanismos para la implementación del control social y también va a velar porque las autoridades rindan cuentas, ¿no? Entonces, estas son las tareas fundamentales. En cada una de estas tareas, la unidad de transparencia tiene actividades específicas, ¿no?, que tiene que coordinar. Nosotros hemos creado también con el Ministerio de Transparencia un reglamento de las unidades. Cada una de estas unidades está en un reglamento que ellos tienen que adoptarlo como reglamento propio. Es decir, tendrán que sacarlo como una norma interna, mediante una resolución interna o una resolución ministerial. Una resolución en caso de empresa, tal vez sea de resolución de directorio, en caso de municipio, tendrá que ser adoptada tal vez por la carta orgánica. En el caso de las gobernaciones, podrán hacer resoluciones que aprueben su reglamento de transparencia. Este reglamento de transparencia, como la mayoría de las normas, está dividido por capítulos. Tenemos una primera parte, que es una disposición general, en la que están los principios, los valores, en los que se fundan las unidades de transparencia, el porqué de estas unidades de transparencia, ¿no? Sabemos también quiénes van a integrar esta unidad de transparencia. Va a estar integrado por un jefe de unidad, por las personas que van a agrupar y ejercer las labores de la unidad. Entonces, tenemos la estructura. Tenemos las tareas de la unidad de transparencia. En la anterior diapositiva habíamos dicho que la unidad de transparencia se encarga de acceso a la información de ética pública, de control social y rendición de cuentas. Eso tal vez les va a parecer muy repetitivo, pero la transparencia de la gestión pública se trata de implementar estos cuatro componentes en el día a día de la sociedad. Entonces, este reglamento también nos habla de ética de lucha contra la corrupción, ¿no? Los componentes de ética, ¿qué van a hacer las unidades? En lucha contra la corrupción, ¿cuál va a ser el trabajo de las unidades? Entonces, este reglamento ya da los lineamientos generales para esto.
a los lineamientos para condición de cuentas y control social, también nos está dando un norte donde se tiene que seguir. En este lugar de las unidades de transparencia, habíamos dicho, está como esencia nuestra constitución política de Estado. También tenemos la finalidad, ¿no? La finalidad de las unidades de transparencia son prevención y lucha contra la corrupción. Dos sencillas finalidades. La naturaleza de las unidades de transparencia es que es un órgano técnico operativo que va a funcionar al interior de cada entidad para transparentar la gestión de esta entidad. Entonces, tenemos eso como naturaleza. Y la dependencia orgánica, ustedes se preguntarán quién dinamica al jefe de unidad de transparencia, cómo se le va a nombrar. Se tiene que nombrar como los servidores públicos, ¿no es cierto?, mediante un requerimiento de personal, ¿no?, mediante una publicación, mediante una convocatoria. Y la dependencia orgánica, en el caso de los ministerios, está orgánicamente, simplemente depende del ministro. Esto no quiere decir que la unidad de transparencia no va a ser capaz de decidir o hacer denuncias al ministro, que a la máxima autoridad, porque si es una unidad de transparencia de una empresa, por ejemplo, tiene que hacer denuncias, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando las demás funciones de la unidad de transparencia, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con cada una de las Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. De las unidades de transparencia, habíamos dicho que el marco legal de estas unidades, eso depende de lo que es la constitución política del Estado, la política, y en el programa ya es lo que van a ejecutar, ¿no? La finalidad es prevenir y luchar contra la corrupción. Habíamos dicho también que estas unidades son un órgano técnico operativo del ministerio o de la entidad que tenga unidad de transparencia, ¿no? La relación de dependencia que va a tener la unidad de transparencia, tiene que ser solamente orgánica con la máxima autoridad. La máxima autoridad del ministerio solamente va a tener una relación de dependencia orgánica. Lo que quiere decir que esta unidad tiene las facultades de denunciar a esa máxima autoridad. No por el hecho que el ministro o el director de una empresa o el director en sí nombre a una persona para que dirija esta unidad, esto no quiere decir que estas personas no van a poder ser investigadas o denunciadas, ¿no? Entonces, las unidades de transparencia tienen esa labor. Pero que hagan sus funciones específicas, y no nos vamos a cansar de reiterar, acceso a la información, remisión de cuentas, control social y ética pública, son las actividades fundamentales de la unidad de transparencia, ¿no? Entonces, siguiendo con las diapositivas, nosotros vamos a poder ver que las unidades de transparencia tienen otra función. Concretamente nos vamos a ir a la función de acceso a la información. En la función de acceso a la información, esta unidad tiene que servir de nexo a la entidad pública con la gente. ¿Cómo sirvo de nexo? Mi entidad pública desarrolla muchas funciones en lo que es mi vida como entidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la unidad de transparencia va a tener que hacer un portal web. Estamos con el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, todos aquellos ministerios, por ejemplo, todos los ministerios que ustedes visitan tienen una página web. En esa página web tiene que estar la información básica del ministerio. ¿Quién es el ministro? ¿No es cierto? ¿Cuál es su carrera? La gente quiere saber quién está a cargo de ese ministerio. ¿Quién es la gente que trabaja con él? ¿No? Entonces, publicará la lista de servidores públicos que trabajan con él. ¿En qué cargo se trabaja? ¿No? ¿Cuánto ganan? Eso también tiene que estar en la página web. No tiene por qué ser un secreto cuánto está ganando esa autoridad, ese servidor que está trabajando para la gente. Entonces, en ese portal web tiene que estar la información básica. Esa información básica nosotros la recomendamos y la hemos sacado del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública.
Entonces también tendrán que estar los estados financieros en toda la entidad. ¿Qué es lo que va a hacer esta entidad a lo largo del año? Las actividades que van a hacer, el presupuesto de dónde va a sacar para hacer estas actividades, si tienen financiamiento internacional, operaciones de distintos tipos, tendrá que estar especificado en ese portal web de una manera fácil para que la gente lo pueda ubicar, ¿no? Entonces, la primera palabra de la unidad de transparencia es que tenga un portal web como entidad. La segunda palabra como la comunidad de transparencia es hacer un correcto sistema de archivo institucional. El acceso a la información se trata de documentación en muchos casos. Esa entidad, si es un ministerio, si es un municipio o aquella gobernación, debe tener un correcto sistema de archivo, difícilmente va a poder dar la información que requiere la ciudadanía. Entonces, como una medida importante para esto es adoptar un correcto sistema de archivo. Por ejemplo, nosotros, a manera de comentario, les decimos que hemos ido en una oportunidad a dar una capacitación al acto, ¿no? Entonces, en esta capacitación, les hemos preguntado cuál es la forma en la que ustedes resguardan la documentación. La gente, hasta cómico, va a tomar esto, nos decía con dos datos, simplemente, para que se coman a los ratones que comen el papel. Eso no es un correcto sistema de guardar documentación. Un correcto sistema de guardar información y documentación será en estantes, gavetas y otros sistemas que ya establece la normativa. Nosotros tenemos leyes que reglamentan el tema de archivos. Tenemos que exigir como ciudadanía que las entidades cumplan con estas leyes que ordenan cómo se debe guardar la documentación. Esto tiene que ver directamente con lo que es acceso. Por ejemplo, había una oportunidad que nos pedían los acceso a los contratos de capitalización. Entonces, en la entidad pública lo mandaban al ciudadano de oficina en oficina, ¿no? De escritorio en escritorio, para recabar esta información. Mandaba información debía estar en un lugar específico con una persona encargada para que pueda brindar información y sea esa información dada de forma rápida, oportuna, respecto. Porque información que no me dan de una forma rápida es información que muchas veces no me sirve. Entonces, la información debe cubrir esas características. Eso es lo que se refiere al tema de archivo, que también es un tema de acceso a la información. También se debe tener un correcto sistema de recepción de correspondencia o ventanilla única, ¿no? La forma en la que la entidad pública recibe información. Entonces, tantas veces como ciudadanos hemos ido a las entidades públicas a dejar una nota, hasta de invitación, hasta de solicitud de algún servicio, ¿no es cierto? Entonces, esas notas no pueden estar paseando, por así decirlo, por toda la institución, sino que tienen que tener un orden específico. Desde que ingresa esa nota hasta el momento que el ciudadano tiene efectivamente la respuesta a la solicitud o al requerimiento que está haciendo, este documento tiene que ser resguardado por la entidad, ¿no? Cuidado por la entidad. Entonces, el adoptar un correcto sistema de recepción o de entrega única también tiene que ver con el acceso a la información. Nosotros debemos saber dónde específicamente yo puedo ir a dejar una nota y dónde la tengo que proteger, dónde me van a dar esa respuesta. Entonces, el manejar correctamente esta documentación es un tema muy importante de esto. Hay otras políticas de difusión e información que va a tener que adoptar esta unidad de transparencia. Por ejemplo, las políticas de difusión que podría adoptar es que mediante programas televisivos el ministerio venga a decir qué es lo que hace, ¿no? Es un programa de difusión. Haciendo boletines semanales, mensuales, quincenales, que me expliquen o que digan a la ciudadanía qué es lo que hace esa entidad en esos 15 días o en esas semanas, ¿no? Entonces, el tema de transparencia en la gestión pública también implica que las entidades no esperemos a que el ciudadano venga y solicite la información, sino tenemos que poner esa información a disposición de las personas. Estos temas también ustedes los van a ver en siguientes módulos que se van a dar, ¿no? El tema de la ley de acceso a la información, por ejemplo, van a ver estos módulos. Este tema también nosotros podemos recogerlo en la página web que les van a poner en pantalla
pueden descargar los módulos, pueden descargar las diapositivas de apoyo que tenemos. Eso también es una forma de difusión. Además de que el Estado se está preocupando en difundir lo que hace y que la gente conozca, que la gente piensa lo que hace, es un tema de acceso a la información. Entonces podríamos decir que se está cumpliendo y se va a ir cumpliendo a medida de este proceso de cambio que estamos viviendo, este acercamiento entre la gente y el Estado, ¿no? Es un tema de difusión de información. Pasando a los cuatro componentes, el componente de ética pública. ¿Qué se hace en este componente de ética pública? ¿Qué tiene que hacer la entidad pública en el componente de ética? Aquellas entidades tienen que desarrollar sus labores dentro de un marco ético, ¿no es cierto? Un marco ético y de confianza, que es nuestro concepto de transparencia. Entonces, en este marco ético, no podría yo ser ético si yo no vengo a trabajar un día, dos días sin avisar a nadie, sabiendo que yo tengo labores específicas que cumplir, sabiendo que tengo correspondencia que disfrazar u otras funciones que hacer, ¿no? El manejarse con ética también va a partir de un diagnóstico que puede hacer esta unidad de transparencia dentro de una entidad para que todos los funcionarios, desde la máxima autoridad, hasta nosotros podríamos decir personas que nos reciben al entrar, policías y demás, actúen éticamente. Actuar éticamente, por ejemplo, es recibir con cordialidad a la gente. Tenemos que entender que nosotros trabajamos para ustedes, ¿no? Entonces, el que no me atiendan bien, que me hagan volver 5 veces, 6 veces para un tema que puede ser muy simple, es actuar sin ética. Entonces, el servidor público tiene que acostumbrarse a ese trato continuo y permanente con la gente. La unidad de transparencia va a elaborar, va a hacer un diagnóstico de principios y valores en el campo ético. Pero va a hacer un código de ética, un decálogo de principios y valores que tiene que seguir la institución, ¿no? Entonces, para que todos los servidores públicos sepan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. También la unidad de transparencia va a identificar hechos y los va a sancionar. Una sanción no puede ser una ética, ¿no es cierto? A una sanción, perdón, una conducta que infrinja la ética tiene que tener una sanción, ¿no? Y la sanción, lastimosamente a nosotros, que nos duele más, ¿no es cierto? Que no nos hablen, que nos llamen una. A veces la llamada de atención del servidor público no la toma, no la toma. Entonces, nosotros planteamos que los medios de transparencia apliquen y puedan aplicar en el conjunto de entidades que es común sumariante una sanción administrativa, un descuento, una amonestación ya más fuerte, ¿no? Eso en el campo de ética. También tiene que ver con el cumplimiento de los incentivos para los servidores públicos. No podemos exigirlo al servicio público, ¿no? Usted, ciudadano que tiene que venir a la entidad pública a hacer un trámite, también tiene que tratar con respeto a los servidores públicos, ¿no? Y ese servidor público va a estar incentivado a hacerle, a devolverle lo mismo. Y en ese componente de control social, nosotros pretendemos que todas las entidades en un marco de transparencia abran espacios de control social, abran espacios para que la gente participe, ¿no? Entonces, hablamos hoy de participación y control social. Hay personas que pueden participar simplemente conociendo lo que se hace, recabando información. Esa es una forma de participar. Pero otra forma, uno de los instrumentos o un mecanismo de participación ciudadana es el control social. No vamos a entender al control social simplemente como aquellas organizaciones, aquellos que de Poncho y Abarca que van a venir a vigilar qué es lo que hago y qué es lo que hago. Eso no es control social. Control social es comprometerme con lo que hace la entidad pública. Entonces, yo me voy a comprometer con lo que está haciendo, voy a acercarme. Por ejemplo, les decía estas audiencias iniciales. Me voy a acercar al ministerio y voy a decir, quiero saber cuál es tu plan operativo anual. Y el ciudadano yo como ciudadana o como una organización, ¿qué es lo que quiero que haga? En el tema de control social, no nos olvidemos que va a haber una ley que va a reglamentar esto, la ley de participación y control social que está siendo elaborada. Mientras no exista esto, tenemos el marco constitucional que nos va a decir cómo se maneja el control social. El control social va de la mano de otro componente que tenemos, que es la Comisión Pública de Cuentas.
Entonces, este componente hemos recibido resultados muy alentadores. El año pasado, todos los ministerios han cumplido. Nunca había pasado esto. Nunca ningún ministro había ido a dar la cara a la gente y decir, esto es lo que he hecho, para que la gente le diga, habrá mejor cara a esto, o esto lo he hecho mal, o esto lo he hecho bien, ¿no? Entonces, los ministerios se han presentado a la cabeza de sus ministros y viceministros a presentar lo que han generado. Esto es rendir cuentas. Decimos que control social y rendición de cuentas siempre van de la mano, porque yo rindo cuentas a la gente para la que trabaja. Entonces, esta gente hará control social. La rendición de cuentas es una parte del Estado y el control social parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la rendición pública de cuentas lo que se hace es presentar mi plan operativo anual y digo, esto es lo que voy a hacer este año, ¿no? Desde el principio del año, todas las autoridades nos tenemos que acostumbrar a coordinar con la gente toda la planificación anual que vamos a tener. En el tema de los municipios y de las gobernaciones, la revisión pública de cuentas se está haciendo. Nosotros hemos comenzado, hemos vivido recientemente elecciones, ¿no? Elecciones tanto de gobernadores como de alcaldes, de consejeros, asambleístas. La gente que está entrando actualmente esas funciones, no se olviden, tienen por un mandato constitucional la obligación de rendir cuentas. No olvidemos que el artículo 335 de la Constitución dice que todo servidor público debe rendir cuentas, no solo del dinero que tiene, del que percibe, no solo del dinero que administra por parte del Estado. Rendir cuentas no solamente es rendir cuánto gasto, cuánto no he gastado, y por qué no he gastado. Rendir cuentas es decir todo lo que es y también lo que no es. Y explicar a la gente por qué no se ha podido lograr eso. Entonces, esta rendición de cuentas en municipios y gobernaciones se va a estar cuando terminen su gestión, ¿no es cierto? De aquí a 5 años, estas nuevas autoridades que están siendo posicionadas van a tener que acercarse a su municipio, acercarse a su gente y poner a disposición y hacer conocer qué es lo que hacen. Pero no van a esperar a que concluya su gestión. Tenemos, felizmente, en la Constitución el tema de la revocatoria de mandato. Entonces, si yo, alcalde, sigo elegido ahora, cada año tendré que reunirme con la gente que me ha elegido, con la gente que trabajo, para poder rendir cuenta de la gestión que está pasando. También tengo otra tarea en la unidad de transparencia, la tarea de lucha contra la corrupción, que generalmente es la que más publicidad se le da, que la que más se habla, ¿no? La tarea de lucha contra la corrupción en las unidades de transparencia se especifica en recibir denuncias, quejas, ¿no es cierto?, pero también sugerencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un municipio local? Ese municipio no tiene muchas veces acceso al Ministerio de Transparencia, o tal vez es muy dificultoso ir llegar donde el fiscal y hacer una denuncia de corrupción. Cuando planteamos que existen unidades de transparencia, que existen ahora en los ministerios, en todos los municipios, por más alejados que estén, y en las gobernaciones, ante esta unidad, la ciudadanía va a poder presentar denuncias. Entonces, si yo conozco que se ha cometido un hecho de corrupción o de falta de transparencia, en mi municipio acudiré a la unidad de transparencia para que ellos asuman y tomen cartas en el asunto. Pues van a ser las primeras tareas. Entonces, podemos decir que la unidad de transparencia en materia de lucha contra la corrupción tiene tareas. Intervenir de oficio es decir, no importa que me denuncien o no, ¿es cierto? Si no hacen llegar una denuncia, la unidad de transparencia tengo la tarea de detectar hechos de corrupción que se cometen al interior de mi entidad. Y no actuar de oficio es cuando me accionan mediante una denuncia. Entonces, yo podría hacer con o sin denuncia para detectar hechos de corrupción. Otras unidades de transparencia, no nos olvidemos, reciben denuncias verbales, escritas, y ahora, según la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se protege la identidad del denunciante, pues no, el denunciante así lo quiere. Entonces, también en una primera instancia, las unidades van a proteger la identidad de quienes se acercan a la denuncia, ¿no? Este tema de lucha contra la corrupción y de transparencia que hemos visto con los 4 ejes, no pueden estar
todos, ¿no es cierto? Nosotros, si bien como estamos, tenemos que luchar por el tema de prevención y lucha, nuestro objetivo último como Estado en esta temática tiene que ser la recuperación de bienes del Estado. Nosotros sabemos que ha habido gente, ha habido servidores que se han enriquecido a costa del Estado. Entonces, estas unidades también tienen la tarea de poder identificar dónde se ha perdido el bien, en qué gestión se ha perdido el bien, ¿no? En qué gestión se ha perdido el dinero de una entidad pública, de un municipio, para que se pueda hacer las acciones que sean necesarias para recuperar esos bienes del Estado. Ya la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz prevé que también uno de sus objetivos principales es recuperar los bienes del Estado. No nos podemos quedar conforme simplemente con que aquella persona pague en la cárcel, ¿no es cierto? Porque a partir de aquí ahora voy a ser transparente. Si yo conozco que mi entidad ha habido pérdida, es mi obligación como servidor público hacer todas las acciones que estén pendientes a que se recupere ese dinero, esos bienes que han sido perdidos, ¿no? Entonces tenemos esa tarea como ciudadanos, recuperar los bienes del Estado. Y si nosotros conocemos como ciudadanos en gestiones pasadas, también tendremos ese deber de fortalecer esto, dar conocimiento a las autoridades para que se pueda recuperar estos bienes del Estado, ¿no? Como decía, todos estos módulos que estamos presentándoles van a estar en la página web, donde ustedes se los van a poder dejar, tal vez, para poder hacer un estudio más riguroso, ¿no? También se van a poder apersonar a lo que es el Ministerio de Transparencia. Nosotros estamos con las puertas abiertas para la atención de denuncias, para capacitaciones, ¿no? Entonces, estamos, como hemos dicho, queremos trabajar con la ciudadanía. No nos olvidemos que tenemos los siguientes módulos. Sigamos los módulos, así vamos a tener una visión más completa de qué es lo que está haciendo el Estado en estas tareas, ¿no? Entonces, eso es todo en el tema de lo que es la política y el programa de transparencia, y van a estar estos dispositivos de apoyo al caso. Hemos concluido con el curso de hoy, que se ha denominado Programa y Política de Transparencia dentro del módulo de Transparencia en la Gestión Pública. Te invitamos a que puedas tener esa documentación, va a estar en la página web, y puedes hacer alguna consulta a los teléfonos también que aparecen en pantalla sobre la evaluación y la certificación que se va a hacer, dirigiéndote a la Escuela de Gestión Pública.